y la gran categoría de escuela también tuvo su paso por el Oscar Cabalén en la quinta del año. Recordemos que comenzó una antes de que comenzara en sí todas las categorías del cordapista, la Fórmula Renault Plus, que lo tuvo a José Ignacio Bailone como el hombre poleman con minuto 34.295 con promedio de 164 kilómetros, 430 metros a la hora. En la prueba de clasificación fue segundo Federico Cabañero, tercero Marco Sago, el cuarto puesto para Ayrton Reutemann de gran trabajo, quinto Fernando Martino, era sexto Lautaro Estrada, séptimo lugar para Pedro Boero, el octavo era Franco Bossio, noveno Ignacio Procasito y décimo Martín Aymar. 28 máquinas presentó la Fórmula Renault Plus en su carrera número 101. Recordarán que en Río Cuarto fue la carrera número 100 de esta divisional del automovilismo de la provincia de Córdoba, que ha formado tantos pilotos que brillan hoy por hoy en el automovilismo argentino en distintas categorías a nivel nacional y algunos que también están corriendo en el exterior. Decíamos, la Fórmula Renault Plus tenía su prueba de clasificación y el domingo, allá por las 14:20, se venía la gran final. La gran final que lo tuvo a Federico Cabañero como el ganador de esta categoría en 20 minutos, 50 segundos, 971 milésimas, promediando 151 kilómetros, 327 metros a la hora. Era segundo José Ignacio Bailone, tercero Fernando Martino, el cuarto era Franco Bossio, quinto lugar para Ayrton Reutemann, sexto Pedro Boero, séptimo Lautaro Estrada, posición 8 para Ignacio Procasito, noveno Carlos Moreira, posición 10 para Nicolás Salomone, posición 11 Marco Sago, 12 Pascual Rotondo, posición 13 Gonzalo Magnante, posición 14 Facundo Aldrighetti, posición 15 para Matías Rey, luego Nicolás Herrera, Juan Botaló, Enzo Mercado, Fabián Mele, posición 20 para Martín Alarcón, 21 Maximiliano Luciani, 22 Luciano Carrara, 23 Joaquín Ambrogio, 24 Martín Aymar, luego Ricardo Gerardi. No clasificaban Martín Chalvo, sin vueltas, Joaquín Rodríguez y Daniel Gavarra. Aquí la máquina 65 tenía 10 segundos de recargo por largar fuera del cajón correspondiente. Decíamos, la Fórmula Renault Plus, su paso por el Cabalén con triunfo de Federico Cabañero. 28 máquinas en pista. Realmente un buen número, sigue teniendo un parque realmente importante. Tuvimos la oportunidad de hablar durante el fin de semana también con Facundo Aldrighetti, un joven de Villa Regina, de distintos lugares del país, se acercan a competir en esta importante categoría que tiene el automovilismo de la provincia de Córdoba, que, como decíamos, corrió su carrera número 101. La Fórmula Renault Plus, su paso por el Oscar Cabalén, camino a Altagracia, y la posibilidad de ver crecer a distintos pilotos que seguramente nos van a representar de la mejor manera en el automovilismo de la República Argentina. Bueno, felicitaciones. Se puede repetir en el año, que no es poca cosa, ¿no? Por sobre todas las cosas, en una categoría tan competitiva como esta. Sí, es muy competitiva. Hoy día en clasificación los tiempos estaban muy cerquitas. Éramos los tres que estábamos en poquitas décimas, creo 18 décimas. Así que bueno, agradecerle a todo el equipo por haberme dado el auto que me dio y poder salir primero en esta carrera. Bueno, la posibilidad de correr también con tipos que tienen ya su buena experiencia, están incluso junto a vos haciendo a nivel nacional también corriendo. Sí, obviamente, los pibes de la categoría esta van todos muy rápido, por eso me gusta, porque es una categoría muy pareja y se la pelea más que la 2.0, a mi modo de ver. Bien, y la 2.0 tenés compromiso dentro de poco también. Sí, el fin de que viene en La Pampa vamos a estar. Bien. Bueno, ¿a quién le agradecés? ¿Con quién compartís este triunfo? Agradecerle a toda mi familia, a mi novia, al equipo y bueno, para todos ellos. Felicitaciones y disfruta este buen momento. Muchas gracias.